En conmemoración de la vida y la labor de la rescatista canina Frida, el Senado de la República inauguró la muestra México te agradece, exposición en honor a Frida, rescatista de la Secretaría de Marina. La presidenta de la Comisión de Energía, Rocío Abreu, destacó la vida de la rescatista a la que se refirió como una mexicana más, ya que la labor que desempeñó tocó el corazón de todos los mexicanos durante el terremoto que azotó en 2017. Junto a dos de sus compañeros caninos encontraron alrededor de 50 personas atrapadas entre los escombros, sostuvo la legisladora. El capitán Manuel Soto Berlín reconoció el trabajo de Frida y este merecido homenaje a su función en el apoyo a la sociedad civil en siniestros. Afirmó que su partida el pasado noviembre dejó un vacío difícil de llenar, ya que fue un símbolo de amor, solidaridad y esperanza para todo México y el mundo.